34 minutos, Euskadi hoy en Onda Vasca. Saludamos a nuestro invitado esta mañana, el diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte. Señor Uriarte, unón, muy buenos días. Unón, bai. Pedro Sánchez presenta hoy en un acto público ese documento de 300 medidas que pretende ser la base de su programa de gobierno, de su gobierno en solitario. Y también se dice que es una especie de arma para convencer a Podemos de que apoye la investidura. De lo que ha trascendido de ese documento, de ese programa de gobierno, ¿a usted le convence? Porque, según se ha dicho, recoge muchas de las propuestas de los propios miembros de Unidas Podemos. Bueno, las propuestas, muchas de las propuestas, como tú sabes, en realidad yo más que un programa de gobierno le llamaría un programa electoral. Y como tú sabes, los programas electorales en general de los partidos políticos tienen muchos elementos en común entre ellos, y hay veces que uno lee un programa electoral y le resultaría incluso difícil distinguir a qué partido político pertenece, porque muchas de las medidas, pues bueno, suelen ser medidas en general pues trasladables, ¿no? Sí que hay muchas medidas en común, porque de hecho pues ha habido, no solo entre Podemos y el Partido Socialista, sino también con los demás partidos que apoyaron la moción de censura y que han sostenido, digamos, durante los meses que estuvo el gobierno anterior, pues digamos que ha habido unas coincidencias programáticas y ha habido unos acuerdos. Entonces, en esa línea, pues es lógico que haya coincidencias programáticas. Entonces, si usted considera que este documento de 300 medidas de Pedro Sánchez es un programa electoral, ¿está ya el PSOE en esa clave de elecciones en noviembre? ¿Ustedes creen que no busca en absoluto ningún tipo de acuerdo con ustedes? Todo indica que sí, todo indica que está en clave electoral. Parece ser que no hay voluntad de llegar a un acuerdo de coalición. Es decir, todos los datos con los que contamos a día de hoy pues no hacen, digamos que no dan a entender que haya una voluntad excesiva de llegar a un gobierno de coalición, porque si hubiera voluntad de llegar a un acuerdo con Podemos o con otra fuerza, podría ser en su caso con Ciudadanos, si hubiera voluntad por parte de Ciudadanos, lo lógico sería que se estuviera trabajando ya en ese acuerdo. Pero si lo único que se hace es posponer incluso las reuniones, si la intención, digamos, fuera de llegar a un acuerdo, pues se estarían reuniendo para llegar a un acuerdo. Pero si precisamente no se quiere reunir y se quiere posponer para el último momento, y lo que se está haciendo es, digamos, pues presentar unilateralmente una serie de propuestas, pues todo parece indicar, aunque bueno, uno nunca sabe, porque no es fácil entender esta forma de hacer política, pero bueno, eso lo tenéis que decir mejor los propios medios de comunicación, que sois quienes tenéis que analizarlo desde una postura, digamos, de la máxima objetividad y la máxima neutralidad. Pero la apariencia sí que es que no hay mucha voluntad de llegar a una coalición, porque en ese caso ya no se estaría perdiendo el tiempo, tampoco se estaría, digamos, rompiendo los puentes y rompiendo todos los medios de comunicación, los vías de comunicación entre los partidos políticos, sino que se estaría, digamos, tendiendo vías de acuerdo y de entendimiento, ¿no? Lo cierto es que se sepa, al menos no ha habido desde el mes de julio reuniones entre PSOE y Unidas Podemos, pero esta semana se supone que el PSOE va a citar al equipo negociador del Partido Morado, eso sí, para ir preparando el terreno a una cita ya cara a cara entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. ¿Sigue el PSOE estirando el chicle, dejando pasar las fechas, señor Uriarte? Sí, pero no solo es un problema con Podemos. Estoy centrando mucho, digamos, en el acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos, pero es que esto no es suficiente. Es decir, Pedro Sánchez no solo necesita el apoyo de Unidas Podemos, necesita otros apoyos. Y como decía el propio Andoni Ortúzar estos días en los medios, pues parece que les han cambiado 4 o 5 veces la fecha y tienen conocimiento de las fechas en la que se va a reunir con el Partido Socialista a través de los medios de comunicación. Es decir, ni siquiera se acuerda con ellos las fechas en las que se van a reunir, sino que simplemente se les hace saber a través de los medios, ¿no? No parece la forma más razonable de buscar apoyos. Cuando alguien quiere buscar apoyos, pues lo que hace es trabajarlos desde el primer día, y lo que hace es, digamos, pues reunirlos y buscar acuerdos mutuos. Si a través de los medios les va llegando a los demás partidos cuando van a ser recibidos, pues esto ya genera un
un clima, digamos, negativo, que es el que denunciaba esta organización, pero los apoyos en este caso de Esquerra Republicana y del Partido Nacionalista Vasco son apoyos también importantes y que durante todo este tiempo pues no se han trabajado. El Partido Socialista pues durante este tiempo se ha dedicado a reunirse con organizaciones, a hacer trabajo, digamos, de cara a los medios de comunicación, a aparecer continuamente en los medios de comunicación, pero no se ha reunido con los partidos cuyo apoyo necesita. Y no lo hace hasta el último momento, con lo cual, pues hay quien dice, y lo decía el propio Ortuzar, que parece que lo que quiere es sacar la investidura con forces, ¿no? En lugar de llegar a acuerdos normales, en lugar de tener reuniones normales con los demás partidos y de buscar acuerdos normales, pues dejarlo todo que vaya para atrás, jugar un poquito con, digamos, con el disgusto que genera entre la ciudadanía y entre los partidos la posibilidad de una repetición electoral e intentar en el último momento pues forzar la voluntad de los demás partidos, ¿no? Yo personalmente no es la forma en la que entiendo que se debe hacer política, y creo que cuando uno necesita buscar socios para montar una empresa, pues lo que tiene que hacer es cuidar las relaciones con los socios, es buscar los acuerdos lo más razonables posibles, es no perder ni un solo minuto en intentar cerrar todas las cuestiones que pueden dificultar esos acuerdos, en prever, digamos, las instituciones, las comisiones de seguimiento, todas aquellas cosas, no solo los acuerdos, sino la forma de garantizar que esos acuerdos van a permitir un gobierno fuerte, un gobierno estable que no dure solo 10 meses como el gobierno anterior. Como el anterior, sí. Creo que este tiempo pues está perdiendo, ¿no? Pero, señor Uriarte, usted nos reconocía al principio de la entrevista las coincidencias, bueno, en este caso, en el documento de 300 medidas que iba a presentar públicamente Pedro Sánchez, o al menos nos destacaba algunas coincidencias. ¿El problema está, por lo tanto, en los ministerios, en los sillones? Bueno, el problema no creo que simplemente que es un argumentario que se utiliza ante los medios, y el problema es que cuando alguien tiene que coaligarse con unos socios, tiene que utilizar unas formas, unos procedimientos y unos acuerdos. Y lo lógico, o sea, en este momento no existe otra posibilidad más que la posibilidad de una coalición entre el Partido Socialista y Podemos, con apoyos fuertes y bien trabados con Esquerra Republicana de Cataluña y el PNV. No hay otra posibilidad matemática. Es decir, la otra posibilidad sería que se coaligara con Ciudadanos, como lo intentó en la vez anterior, pero Rivera ha dejado claro que no hay ninguna posibilidad de que lleguen a un acuerdo, y los números no suman más que o bien coaligándose con Ciudadanos o bien coaligándose con Podemos, y todo lo demás son historias. Es decir, decir que el problema es que Podemos quiere unos sillones, o decir que el problema es que el Partido Socialista pretende acaparar todos los sillones y no cedérselos a ninguno, es una forma simplemente fea. La cuestión es, se trata de coaligarse y de llevar un gobierno, como decía al principio, un gobierno en cooperación, ¿no? Todo el mundo sabe lo que es una cooperativa, todo el mundo sabe, los socios cooperativistas, cómo toman las decisiones, y se trata de cooperar, se trata de que las decisiones que vaya a tomar el próximo gobierno sean unas decisiones consensuadas y unas decisiones, digamos, que toman conjuntamente las organizaciones que refuerzan ese, o sea, que conforman ese gobierno, o se trata de tener un gobierno monocolor, un gobierno exclusivamente de un solo partido, como si estuviéramos en una época o como si la ciudadanía hubiera votado a favor de un gobierno de un solo partido, y se trata de hacer política ficción, o se trata simplemente de saber cuántos partidos tienen que reunirse para conformar un gobierno que tenga el apoyo suficiente. Esa es la cuestión. Es decir, todo lo demás, en mi opinión, es un poquito marear la perdiz, ¿no? O bien el Partido Socialista se coaliga con Ciudadanos, que en este momento Rivera no está en absoluto por la labor. No, Rivera no quiere coaligarse ahora mismo con nadie, ni con el PP, ni con el PSOE, ni con nadie, sí. Claro, sí, adelante. Esta es la circunstancia, ¿no? Los datos objetivos son que hay un partido que no ha sacado la mayoría suficiente para gobernar, luego tiene que ponerse de acuerdo con aquellos partidos que le permitan sacar una mayoría suficiente para gobernar. Y este acuerdo, razonablemente y lógicamente, en todos los sitios, es un gobierno de coalición. Es cierto que hay un país en el cual, digamos que hay un acuerdo de gobierno que no es de coalición, que es Portugal, pero es porque hay dos fuerzas pequeñas que apoyan al gobierno que no desean entrar en ese gobierno. Entonces, si se diera la circunstancia de que hubiera, supongamos, por ejemplo,
que Esquerra Republicana fuera necesaria para la mayoría, pero no quiere entrar en el gobierno o no le parece importante entrar en el gobierno porque su ámbito natural de gobierno está al margen de eso, es razonable que llegue a acuerdos en los que no quiere entrar, pero digamos que lógicamente el Partido Socialista, si necesita o bien de Podemos o bien de Ciudadanos, cualquiera de estos dos partidos, como es lógico, van a crear una coalición, como lo hizo Ciudadanos con Rivera anteriormente con Sánchez, aunque no tuvo los votos suficientes, pero es lógico. Lo que pasa, señor Uriarte, es que el PSOE ya ha dicho rotundamente, por activa y por pasiva, desde el pleno de investidura fracasado de julio, que lo del gobierno de coalición ya no es una opción. Digamos, vamos a decirlo así, que esa pantalla ya la hemos pasado. Claro, entre que ellos dicen eso y ustedes dicen que el gobierno de coalición tiene que seguir siendo no una opción, sino la opción. No va a haber acuerdo in extremis para evitar las elecciones. No se plantea, no ha puesto sobre la mesa Unidas Podemos ese escenario de no hay ninguna forma, pero vamos a evitar las elecciones y vamos a apoyar in extremis la investidura de Pedro Sánchez. Se lo pregunto, ¿eh? Vamos a ver, aquí la cuestión clara es que Unidas Podemos tiene 3.700.000 votos, es decir, de cada 3 votos que necesita, de los 11 millones de votos que tendría de apoyo un gobierno conjunto del Partido Socialista con Unidas Podemos, es decir, la mitad de los, un tercio de los votos lo aporta Unidas Podemos y 2 tercios de los votos los apoya el Partido Socialista. Pues lógicamente, cada uno debe tener las responsabilidades de gobierno en función de los votantes que tiene. No existen votos de segunda categoría, ni votos que valgan menos, ni votos que en un sistema democrático se pueda discriminar y se pueda decir que estos no pueden llegar al gobierno y estos votos son votos que tienen que regalarse a una opción. Y lo que vamos a hacer es presionar, digamos, con la amenaza electoral, vamos a presionar a la ciudadanía y a los medios de comunicación con la idea de que quien tiene estos votos los regale gratis. Eso no funciona así en democracia. Eso no tiene nada que ver con la democracia y pretender, digamos, pretender llevar hasta el extremo del último día con amenazas e intentar sacar una legislatura con fórceps no es la forma correcta de hacer política en una democracia rica, digamos, en una democracia avanzada. Esto es así de claro. Esto no funciona así y no es admisible democráticamente el que se pueda intentar discriminar a 3.700.000 votantes. Es decir, los más de 200.000 ciudadanas y ciudadanos vascos que nos han votado y los casi 4 millones de ciudadanos que han votado en el resto del Estado no tienen, digamos, no hay ninguna razón por la cual deban ser excluidas del proceso democrático y sus votos deban ser regalados sin tener derecho o, digamos, en base a que un partido que tiene minoría, que no tiene la mayoría, decida que van a ser discriminados democráticamente. Esto, en mi opinión, es intolerable. Ya. Claro, el último escenario es efectivamente, bueno, o el primero, según se mire, esas elecciones en el mes de noviembre. Claro, yo supongo que en Unidas Podemos, al igual que en el PSOE, supongo, me imagino, que preocupará que el hartazgo ante unas nuevas elecciones desmovilice al electorado de izquierdas. Bueno, creo que es una cuestión que debe decidir el Partido Socialista. Si el Partido Socialista pierde una oportunidad más de conformar un gobierno, porque ya lo hemos oído durante 4 años en tertulias en la propia Onda Vasca, en tertulias en las que he participado yo, o en otras radios y televisiones, oímos durante casi 4 años al Partido Socialista diciendo que las cuentas no daban para conformar un gobierno diferente, y cuando se demostró con la moción de censura, pues esto, digamos, ha tenido un éxito para el Partido Socialista, y el Partido Socialista se co consiguió, digamos, apoderarse o vender la imagen al llegar al gobierno de que todos los logros eran del propio Partido Socialista. Pues el Partido Socialista, en mi opinión, está arriesgando la posibilidad de que la ciudadanía, de que los votantes, pues piensen realmente por la obsesión por discriminar y por excluir de una coalición eventual a Unidas Podemos. Nos vamos a quedar sin gobierno y vamos a tener que repetir. Es decir, vamos a permitir que el sistema político discrimine y excluya de la gobernabilidad a 3.700.000 votantes. Pues creo que esos 3.700.000 votantes, desde luego, no van a separarse del proceso electoral, no van a permitir ser discriminados. Y creo que muchos votantes que han sido votantes prestados a Pedro Sánchez, con la idea de que Pedro Sánchez estaba a favor de un gobierno de coalición, que es lo que vendió, y que vendió claramente que estaba a favor del acercamiento a Unidas Podemos cuando le resultaba absolutamente necesario para sacar la moción de censura,
creo que habrá muchos votantes que digan, realmente nosotros no le hemos votado a Pedro Sánchez para que se obsesione en hacer un gobierno monocolor y para excluir a Podemos de la gobernabilidad del Estado. Creo que le hemos votado para otra cosa. Y si no es capaz de entender para qué se le ha votado, pues creo que le puede perder algunos de sus votos. Y en mi opinión lo que va a suceder es que muchos de los votos prestados a Pedro Sánchez van a volver a Unidas Podemos. Es mi diagnóstico en concreto. Claro, en el PSOE, en las filas socialistas, muchos representantes han mostrado, además públicamente, vamos a decir, su reparo a la hora de compartir Consejo de Ministros con miembros de Unidas Podemos. Un gobierno, bueno, lo estamos viendo, hay gobiernos autonómicos, varios de hecho, pero un gobierno de España compartido entre PSOE y Podemos, ¿sería una bomba de relojería? No, en absoluto, no tiene, en todos los gobiernos autonómicos y municipales en los que están Unidas Podemos y el Partido Socialista se gobierna con las deficiencias lógicas que hay en todos los gobiernos, digamos que con las pequeñas discrepancias que son normales en todos los gobiernos de coalición, como las que pueda haber en gobiernos de coalición con otros partidos. Es decir, no hay en ningún ayuntamiento, en ninguna comunidad autónoma, unas discrepancias más graves entre el Partido Socialista y Podemos que las que hay con otros socios de coaliciones en cualquier otra coalición. Son las discrepancias normales, los elementos normales por los cuales se superan dichas discrepancias. La cuestión no es que Unidas Podemos, digamos, tenga una naturaleza diferente a los demás partidos por la cual pueda ser excluida de un proceso democrático. Y esto es una cuestión muy importante porque a veces los medios de comunicación no están siendo suficientemente claros y de alguna forma están dando por hecho que un partido pueda decidir que otro partido es susceptible de ser excluido del proceso democrático. Esto me parece muy grave. No hay ningún elemento diferencial de Unidas Podemos respecto del resto de los partidos políticos y es un partido que, como los demás, funciona perfectamente en aquellos ayuntamientos donde gobierna con el Partido Socialista y con otras fuerzas, como puede ser Compromís o como puede ser el MES, como pueden ser otros partidos, digamos, de otros ámbitos, y funcionan con absoluta normalidad. Es decir, los ayuntamientos, hay ayuntamientos importantes en los que participa Podemos. En Euskal Herria mismo tenemos a Unidas Podemos participando en el gobierno de Navarra, con un magnífico consejero de justicia, una persona con una trayectoria brillante en la defensa de los derechos humanos y con una naturalidad absoluta. Esto es simplemente ese argumentario que tristemente, pues muchas veces algunos medios de comunicación sirven de altavoz para traducir esta idea de que Unidas Podemos debe ser, en la medida en que, digamos, que tiene una serie de medidas radicales de regeneración democrática y radicales, digamos, de lucha contra las puertas giratorias y contra una serie de procedimientos que han sido tradicionales en nuestro sistema, pues de alguna forma algunas organizaciones y algunos medios de comunicación se empeñan en introducir una imagen según la cual estos casi 4 millones de votantes deberían ser excluidos del proceso democrático de la gobernabilidad del país porque tendría una especie de disfuncionalidades de base. Esto es algo absolutamente, profundamente antidemocrático y profundamente intolerable para esos millones de personas que confían en nosotros y que desean que haya no solo unas políticas diferentes, sino, y esto es mucho más importante, una forma diferente de hacer política. Roberto Uriarte, diputado de Unidas Podemos, Esquerri Casco, que tenga un buen día. Esquerri Casco, se ve bien.